Hola, ¿qué tal, Invemaníacos? ¿Cómo están todos? Yo soy David Flores. Bienvenidos a esta edición de CryptoChat en la que estaremos conversando con Oscar Barreto y también con Chus de Historias de la Cripto, quien próximamente va a estar lanzando su canal y que es ampliamente conocido en nuestra comunidad, específicamente en nuestro grupo de Telegram. Con ellos voy a estar conversando sobre aquellos consejos para cuándo comprar o vender criptomonedas y también si en estos momentos el Bitcoin ya está en su fin de tendencia bajista o todavía le falta mucho por corregir. Entonces, como ven, son temas muy interesantes, así que comencemos. Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, David? Muchas gracias por la invitación. Estamos bien, gracias a Dios. ¿Y tú, Chus? ¿Tan tarde hoy? Pues aquí estamos, como te comentaba antes, la presentación. Nunca había salido en público ante la gente. La primera vez que me van a ver la cara en tu canal. Pero también la verdad es que me han hecho cumplir un sueño. Es por fin puedo hacer una entrevista, un vivo, sin la ropa de la cintura para abajo. que nunca había hecho y siempre había querido hacer. Bueno, privilegio entonces de Invemanía tener aquí el gran Chus, que siempre también, y la verdad pues aprovecho esta oportunidad, Chus, para agradecerte que siempre estás también muy activo en nuestro grupo de Telegram, dando tus opiniones, tus análisis, y bueno, la gente pues obviamente nuestra comunidad Invemanía te conoce ya ampliamente. Bueno, entonces quiero arrancar con ustedes dos que pues hace rato quería conversar porque pues tienen mucho conocimiento sobre todo este tema de análisis técnico, de gráficas, de lectura, que pues en estos momentos está tan, yo diría, en boca, porque pues todo el mundo como que quiere saber, bueno, ¿para dónde es que van todas estas criptomonedas y el Bitcoin específicamente? Pues porque como hemos estado como todo este año con estas caídas o esta tendencia, entonces todo el mundo tiene como muchas preguntas. Entonces me gustaría arrancar por Oscar, que bueno, aprovechar que lo tengo aquí, para que nos dé como esos consejos de cuando estamos, por ejemplo, analizando gráficas. ¿Cuáles son como esas señales o esos puntos que deberíamos tener en cuenta en el momento de tomar una decisión de invertir? Sí, muchas gracias, David. Y bueno, muchas gracias también a toda la comunidad. Si quieren, les voy a compartir un poco la pantalla mía para que tengan acceso a... Permiten un momento acá. Ok, yo creo que ahí ya estoy compartiendo la pantalla. En estos momentos estamos viendo el gráfico de XBT contra dólar. Esto va a ser algo bastante rapidito, muchachos. Lo que les quiero decir o lo que les quiero mostrar es una herramienta que yo uso extremadamente sencilla. Son los retrocesos de Fibonacci. Hay mucho, como dice David, está en la boca de muchas personas que el análisis técnico no funciona. Vemos a muchos influencers incluso diciendo eso, lo cual causa un poco como de un poco de molestia, pero el análisis técnico funciona, no se dejen engañar por eso. Vamos a hacer uso de esta herramienta y lo que dice la teoría de Fibonacci, para hacerlo bastante rápido, es que una tendencia, a esa tendencia se va a ocurrir un rebote o un movimiento en contra de la tendencia. Ese movimiento en contra no debe superar el 50 o el 61%, ¿okay?, del primer movimiento, de la tendencia principal. Si lo supera, se acaba la tendencia. Si no lo supera, vamos a seguir hacia abajo, ¿okay? El Golden Ratio, muchachos, está en el 61.8%. Vamos a colocarlo de nuestro máximo a nuestro mínimo acá. Y fíjense en el hasta donde llega el precio de Bitcoin. Este fue el primer bajón que tuvo el precio, ¿ok? Vamos a volverlo a hacer desde el segundo bajón. Aquí llega el 50% porque esta fue la bull trap que nosotros tuvimos, muchos de ustedes se acordarán. Y de ahí nos fuimos directamente a la primera vez que tocamos los $6,000, por decirlo, el primer retroceso grande. Este movimiento fue tan impresionante que ni siquiera pudo superar el 50% de Fibonacci. Fíjense, se pudo vender en el tope usando Fibonacci. Si volvemos a medir Fibo desde el último máximo hasta el último mínimo, vemos que usted también tuvo la oportunidad de vender en el tope antes de esa bajada. Si volvemos a medir Fibonacci desde el último máximo hasta el último mínimo, usted volvió a tener la oportunidad de vender en el tope. Si volvemos a medir el Fibonacci, es que es algo extremadamente simple, algo extremadamente sencillo. Usted volvió a vender en el tope, ¿ok? Obviamente, si vemos el gráfico así, no tendrá un poco de sentido. Pero si nosotros nos acercamos, vemos que usted está teniendo la oportunidad de que antes que el precio caiga, vender en el tope. Si nosotros vemos el último movimiento, lo que pasa y lo que ocurre con este movimiento es que no sé si ya haya finalizado el movimiento a la baja. Pero en teoría, si el movimiento de baja fue hasta acá, nosotros deberíamos esperar a que el precio llegue al área de los 6.900, 6.900,
$70 aproximadamente, para pensar, ¿ok? Dependiendo de la dinámica del mercado en ese momento, en abrir posiciones short o no, ¿ok? Esto es una herramienta extremadamente sencilla, muchachos. La tienen a su alcance. Pero mi pregunta es, por ejemplo, yo tengo bastantes bitcoins, veo que el precio va cayendo. Entonces, ¿puedo salir en alguno de estas señales, digamos, en alguno de estos retrocesos de Fibonacci para luego volverlo a comprar? ¿Para salir? Sí. Ok, para salir, si los tienes, en ese caso tendrías que medir el Fibonacci, en el caso alcista, tendrías que medir el movimiento al alza. Es decir, el alcance que tiene el movimiento, ese retroceso hacia la baja no debe sobrepasar el 61.8. Eso lo podemos ver acá. Vamos a medirlo desde arriba, desde aquí abajo, hasta la parte de arriba, ¿ok? Y en teoría, esto detona los stop loss. Estamos en una tendencia bajista, ¿entiendes? Okay. Aquí, muchas personas salieron stop loss. Si lo hacemos aquí, va a pasar lo mismo. Porque no funciona porque estamos en tendencia bajista. Eso es muy importante, Oscar, por lo siguiente. Porque yo he detectado, digamos, en la comunidad que hay muchas inquietudes y yo diría, bueno, también un poco de falta de conocimiento sobre desde qué punto, digamos, en qué situación en la que yo me estoy colocando en una moneda, poder entonces proyectar esa gráfica de Fibonacci. Es decir, desde dónde ponerla precisamente para darme las señales que yo quiero, porque a veces las ponen, digamos, de forma incorrecta y pues obviamente te da otro tipo de lenguaje o, digamos, de señales. Sí, lo más importante es esperar, ¿ok? Esperar a estar seguro. O sea, yo sé que muchas personas sueñan con el buy the dip, con el compra al fondo, pero eso es algo extremadamente peligroso. O sea, tú estás buscando comprar un cuchillo mientras está cayendo. No sabes uh-huh. en qué momento va a caer y tú sencillamente quieres agarrarlo porque tú sientes que no va a bajar más, ¿ok? La única manera de trazar los Fibonacci y los retrocesos buenos es después de que ya tú estás seguro de que ese fue el fondo y de que ese fue el máximo. Una vez establecido el máximo como se estableció acá, yo no tracé el Fibonacci hasta acá. Yo no lo tracé hasta acá. Yo esperé a que llegáramos al máximo, que también concuerda con la parte inferior del triángulo descendente en el cual nos estamos negociando desde febrero para trazar el Fibonacci. ¿Okay? Siempre es esperar. Aquí tenemos que entender que aquí estamos seguros en, por lo menos, cuando no estamos negociando. ¿Okay? Aquí no hay que estar con una posición abierta todo el día. Ese overtrading cansa, agota. Muy bien, Oscar. Entonces, complementando, digamos, ese tema de los Fibonaccis, ¿qué otros indicadores también tienes en cuenta en tus análisis? Sí, bueno, además de los retrocesos de Fibonacci y de las medidas móviles, los Moving Average, que son las herramientas con las que yo más uso, está el RSI. No voy a hablar de las medidas móviles, voy a hablar del RSI en esta ocasión. El RSI, la teoría nos dice que cada vez que este índice que vemos en la parte inferior se ubique por encima de los niveles de 70, ese activo bursátil, sea cual sea que estemos negociando, se encuentra sobrevalorado. El mercado le está dando más valor del que debería tener por ese momento. Si nos encontramos por debajo, ¿okay?, de los niveles de 30, el mercado lo está infravalorando. Técnicamente, estando en 70 o por encima, deberíamos vender. Técnicamente, estando en 30 o por debajo de 30, deberíamos comprar. Aquí tenemos ejemplos de eso. Estos son niveles de sobreventa y vemos la dinámica de precio posterior a ello. Estos son niveles cerca de la sobreventa y vemos la dinámica de precio posterior a ello. Y bueno, aquí esto lo demás es historia. Okay, esto fue la subida del año pasado, que lo estuve comentando en el video que estaba haciendo el día de hoy. Desde el área de los 8200, nosotros estábamos en niveles de sobreventa. Desde el área de los 8200. Y el frenesí nos llevó desde los 8200 en sobreventa ya hasta los 20.000. Claro. No, sí, totalmente de acuerdo. Digamos, los RSI, el indicador de RSI es muy interesante porque te va dictando cuánto más espacio de caída o, bueno, de subida pues puede tener una moneda en un momento determinado. Y aquí claramente pues te está indicando, digamos, en estos momentos se puede hacer esa lectura del Bitcoin, viendo cómo está en esa proyección y finalmente cuánto más podría, en caso de tener una recuperación, pues cuánto más podría aumentar en este caso, pues obviamente los niveles de los 70 unidades que estás comentando en este indicador de RSI. La verdad es que es muy interesante hacer esa complementación. Entonces, Fibonacci y RSI, pues para el momento de hacer tus trades o tus análisis. Muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, David. Bueno, Chus, y cuéntame entonces tú también, porque pues obviamente siempre estás ahí compartiéndonos muchos comentarios y análisis en nuestro grupo de Telegram.
Bueno, también en el grupo que ustedes también tienen de Crypto Challenge, cuéntanos qué son esas lecturas o normalmente esos indicadores o esos instrumentos que tú utilizas para entrar o para salir en las criptomonedas. Pues yo la verdad es que funciono con algo bastante básico. Conozco muchos, bueno, tampoco muchos, conozco más indicadores, alguna vez los utilizo, pero los utilizo sobre todo para aprender más de ellos o incluso para que me verifiquen lo que yo estoy viendo. Pero creo que realmente dominando los soportes y resistencias. Y con un poquito más, yo en el caso del RSI, por ejemplo, utilizo el estocástico, el Williams, son muy similares también al RSI. Con ese poquito más y alguna cosa, básicamente hago el trade, no me molesto mucho. Sí es importante localizar muy bien estos soportes y resistencias. La gente lo ve como demasiado fácil y no le da la importancia que tiene que tener. Entonces, si tú controlas el tema de los soportes y resistencias, sabes siempre, por lo menos, hasta dónde va a ir una moneda, para arriba o para abajo. Y por lo menos hasta dónde va a rebotar. O sea, eso siempre lo vas a tener claro. Entonces, de esa forma, siempre vas a poder poner tus stop loss o el stop de compra. Ambas herramientas también las recomiendo mucho. Mucha gente ya me tilda de pesado por ello, porque continuamente estoy hablando de ello. Si tú pones. No hace falta estar delante del mercado todo el día. Tú tienes controlado una resistencia, un soporte, ves hasta dónde va el precio, puedes poner tu stop, sea de compra por encima de ese precio, por ejemplo, o de venta, si es por debajo, como lo quieras poner, y olvidarte. No tienes que estar delante del ordenador todo el día y cuando salte, pues ya te, como dice Óscar, te pones un aviso que te diga que te avise de este precio y entras en otra operación. O esperas, tampoco hay que entrar todos los días ni estar continuamente delante del mercado. Entonces, lo que yo sí manejo mucho para ver las operaciones son las tendencias, por ejemplo. Aquí, como dice Óscar, no sabemos todavía, no tenemos claro si vamos para arriba o para abajo. No sabemos si este ha sido el último mínimo o todavía puede ir un poquito más. Lo normal es que sí tengamos una información parecida, no abajo, pero a estas alturas más o menos del rebote. Solemos tener esta información. Entonces, lo mismo, pones una compra, esperas a que pase un poquito tu precio de stop y colocas tu stop. Lo subes un poquito y ya no tienes pérdida. Es así de sencillo. En el caso de la compra, lo mismo. La gente ahora, últimamente, desde el mes de julio, yo creo, realmente desde diciembre, pero bueno, sobre todo estas últimas semanas, estos últimos 2 meses, la gente está muy asustada por si se queda fuera del rally. Por si Bitcoin sube de repente a 20.000 y no le da tiempo a entrar, pues lo primero, yo veo bastante complicado que Bitcoin, por lo menos a día de hoy, suba de 6.000 a 20.000 de un día para otro. Lo segundo es que si tú estás fuera del mercado, pues tienes miedo de esto y no quieres operar esta parte de este triángulo que tenía dibujado Óscar. Que yo también tengo, aunque en este usuario lo tengo todo en blanco justamente para enseñaros un par de cosas. Te quedas por encima del triángulo, por encima. Puedes ponerlo aquí en 7.600 si tu objetivo no es el estar tradeando continuamente y si tu stop no llega aquí en ningún momento o en la próxima semana o el próximo mes, no pasa nada. O sea, tú sigues teniendo tus dólares o tus euros. El precio seguirá estando por aquí, probablemente, o incluso más abajo, y puedes bajar tu stop, lo puedes cancelar y lo puedes volver a poner tantas veces como quieras. Entonces, a mí me sorprende mucho que la gente no ve estas cosas tan básicas o no las utiliza tan a menudo. En nuestro grupo, por ejemplo, siempre está la pregunta, joder, es que no sé, ¿vosotros creéis que ya va para arriba, que va a bajar? Y si resulta que el día 30 sale la noticia positiva y se va esto para arriba, es que no quiero quedarme fuera, pues pon un stop. O sea, es que la respuesta es muy básica, muy sencilla, y no sé, no entiendo muy bien por qué cuesta tanto, tanto de los soportes y resistencias como estos stops. Entonces, una de las cosas que yo siempre hablo con la gente o intento decirles es que pongan sus propias resistencias, independientemente de las herramientas que puedan usar después, pero que siempre localicen los precios. Entonces pones una línea horizontal
y ya pues pueden pasar años que tu línea horizontal y tu resistencia o tu soporte va a estar ahí. Entonces, se pueden poner todas las que quieras, tampoco hay límite, y yo lo que recomiendo en este caso es ponerlas primero, sobre todo a nivel diario, a nivel de 4 horas y a nivel de al nivel de horas también, dependiendo un poquito de lo que estés haciendo, pero yo creo que las 4 horas y las horas, incluso aunque no seas un trader intradía, está muy bien. Se pueden diferenciar, se pueden poner colores diferentes, es recomendable también para ver cuáles son las más importantes o las más o las de price más altas. También puedes poner semanas o meses, lo que quieras. Pues una vez que tengas localizadas estos soportes y resistencias, pues tú ya sabes más o menos que el precio se va a mover ahí. En este caso, pues me he pasado un poquito, lo he puesto demasiado lejos. Sabes que el precio está ahí. Entonces, si tú estás intentando que suba y has comprado por aquí abajo, ¿qué hago? Pues tu primer stop va a estar obviamente por debajo de del soporte. Si es al revés, si vas hacia abajo, pues tu primer stop estará por encima de esta resistencia para que cuando suba pueda bajar. En este caso, yo veo igual muy arriesgado poner el stop de compra aquí si la gente quisiera entrar, que sería más o menos la siguiente zona. Preferiría, si la gente no quiere arriesgarse, ponerlo por aquí encima. Es mucho menos, van a ganar menos en este trade, pero creo que es bastante más rentable. Y luego en el tema de los indicadores, pues vamos a ver Williams, por ejemplo, estocástico es muy parecido. Aquí yo le veo una ventaja sobre el RSI y es que generalmente, aunque no siempre lo hace, y por eso debemos utilizar nuestros stops, generalmente siempre el precio, una vez que pasa este 75 más o menos, 70-75, de la misma forma que el RSI, el precio suele ir hasta la otra parte de la gráfica. Como digo, no siempre pasa. Aquí tenemos pues unos días tonteando, aquí arriba también. Estos días es un poquito más normal, pues por toda la incertidumbre que ha habido estas semanas atrás, del precio va para arriba, va para abajo, ¿qué hago? ¿Compro? ¿Vendo? ¿Me quedo? Pero más o menos, si miráis gráficas anteriores, el tiempo anterior, más o menos va haciendo picos arriba y abajo, los va intercalando y esto viene bastante bien, la verdad. Estocástico es muy parecido y luego, sobre todo, hay una cosa que vi hace poquito y es que siempre que... el hombre decía que siempre había que comprar en máximos. Yo no estoy del todo de acuerdo, pero bueno, siempre hay que operar con la tendencia, obviamente. Entonces, si vemos una tendencia ascendente, nosotros compramos siempre controlando nuestro capital. Si tenemos $10,000, yo no recomiendo a nadie entrar con $10,000 porque se puede ir para abajo de un día para otro, como hemos visto, y mañana tienes 8,000 y pasado mañana tienes 6,000. Y para recuperar, quieres entrar en otra moneda que es mucho más volátil todavía que el Bitcoin y terminas la semana con 5 euros o $5. Entonces, siempre operar con una parte. Creo que se está olvidando también esa parte que es bastante básica, y controlar esa parte que gastamos, utilizar los stops y con eso pues poco más. Realmente, cuando sabemos si en una operación no hemos ganado, pues cuando podamos poner nuestro stop por encima de nuestro precio de compra. Así es. No, así es. No es... Ajá, sí. No, precisamente quería como tratar de combinar eso que estás diciendo tú en estos momentos puntualmente sobre la moneda del Bitcoin para compartirles a ustedes pues el análisis que he estado como tratando de hacer esta semana y pues para conocer también la opinión que ustedes tienen, y era como tratando de pensar de acuerdo, digamos, a todas esas preguntas que han surgido en nuestra comunidad sobre si finalmente ya estamos como en el fin de esta tendencia bajista o todavía faltan mucho más niveles para la bajada, pues puntualmente en el tema del Bitcoin. Y esta semana pues hemos estado analizando, no sé si Chus me podrías dar como compartir la pantalla para mostrarles también unas gráficas que he estado como aquí analizando. Perfecto, a ver, hacemos acá esto. Creo que es esto, sí, esto acá, perfecto. Entonces, esta semana pues he estado como analizando que estamos en estos momentos como en la misma valoración del mercado que estuvimos en noviembre del año pasado, es decir, en los 200,
6.000 millones de dólares aproximadamente en los que estuvimos pues precisamente aquí en este punto en noviembre del año pasado. Y estos últimos días, pues en realidad pues me ha estado como llamando mucho la atención esta quietud en la que pues precisamente de hecho se estaba como mencionando en esta quietud en la que estamos en estos momentos. Entonces, esta quietud en la que pues ha estado la moneda, es decir, todos sabemos que ha estado como en los 6.500 dólares y prácticamente ahí se ha quedado durante esos últimos 3 días. Algunos en realidad pues lo estaban viendo como algo como negativo, pues porque precisamente no tiene una acción, una emoción, que es como esa cualidad típica que siempre ha tenido el Bitcoin y que nos tiene como acostumbrados pues precisamente en el mercado cripto. Pero a mí me parece que es todo lo contrario y esta quietud pues es como ese significado de esa como consolidación que se viene preparando, o esta preparación como cuando pasa, digamos, en el mar, que se chocan como diferentes aguas y prácticamente como que quedan en el mismo lugar. O sea, cuando se ponen como dos corrientes y se genera este conflicto, pero prácticamente como que quedan en el mismo lugar. Y la mayoría de las personas, pues, no sé si saben esto, pero pues hay que decirlo, y es que últimamente pues ha estado en realidad aumentando muchísimo el tráfico del Bitcoin para el tema de la adopción, no tanto para el tema de trading, y siento que esta pues quietud en realidad pues se traduce como en esa falta de liquidez que ha estado pues en realidad teniendo el mercado durante todo este año, y que se ha estado como estabilizando un poco con la balanza frente a la presión de todas estas ballenas. Entonces, por un lado tenemos como toda esa presión de las ballenas, y por el otro lado como que ya hay un incremento mucho más en el tema de la adopción de diferentes francos, tanto en el tema, digamos, de inversionistas minoritarios como ya inversionistas o capital mucho más grande. Y entonces estos choques como que siento que se está generando como precisamente este grado, digamos, o este nivel de los 6.500 en los que estamos hablando. Entonces, ese tema en realidad pues me tiene muy integrado y muy intrigado, perdón, y ayer precisamente pues estuve publicando una encuesta en Twitter en la que estuvimos precisamente preguntándole a nuestra comunidad Invemanía tal cual como ves aquí en los resultados, pues parece que ellos están como mucho más inclinados en que precisamente vamos a tener una recuperación del Bitcoin en los 7.000 dólares primero, es decir, un 57% pensó eso antes de tener pues una corrección en los 6.000. Pero para ser honestos, digamos, con este grado de intermitencia que estamos teniendo en estos momentos o de incertidumbre, pues es difícil en realidad saber qué es lo que va a venir primero. Por eso es que me gustaría mostrarle a los dos y, bueno, a toda nuestra comunidad que está viendo este video en estos momentos, estos diferentes enfoques, o estos dos enfoques, tanto alcistas como bajistas, para pues tratar de alimentar la discusión y que, bueno, ya que luego pues cada quien tome su propia decisión. Entonces, desde el lado pesimista, pues podríamos decir que todavía pues hay una, digamos, una valoración del mercado por debajo de este nivel precisamente que estábamos hablando de los 250 mil millones de dólares, que es como ese soporte que precisamente pues ha estado mostrando la moneda en anteriores ocasiones y que pues en este momento pues como ves estamos precisamente por debajo. Y pues en realidad cuando ha podido superar este tipo, digamos, de barreras de los 250 mil millones de dólares, pues hemos visto cómo luego pues ha podido duplicar o triplicar su capitalización de mercado. Entonces, desde mi punto de vista, en estos momentos es clave que por lo menos la valoración del mercado pueda superar esta barrera de soporte, repito, de los 250 mil millones. Por otro lado, también el Bitcoin, a pesar pues de esta ligera recuperación que ha tenido, pues se mantiene entonces en esta zona de tendencia bajista que pues en varios videos yo les he comentado que es como de los 7.300 o 7.500. Es decir, si la moneda pues efectivamente sigue teniendo esta corrección ligera en la que estamos en estos momentos, o este grado de intermitencia en los 6.500, en los 6.500 dólares, pero de no poder superar esta, por lo menos esta línea EMA de los 50 días que ves aquí, esta línea roja, y luego pues este es como el primer paso, pero luego superar los 7.300 o los 7.500 para que haya este rompimiento de tendencia, pues en realidad nos podemos hablar claramente de una recuperación puntual del mercado. Y el volumen precisamente del mercado en estos momentos pues no nos está mostrando como esa fuerza suficiente que necesita la moneda para poder superar esa resistencia con estas barras de volumen. Y algo pues que tenemos que tener muy claro en estos momentos es como esa suerte que tienen casi todas las criptomonedas, que dependen en estos momentos de lo que pasa finalmente con el Bitcoin. Es decir, si el Bitcoin cae, pues como hemos estado viendo en casi todas las criptomonedas, por lo menos a hoy, pues ves como, digamos, hay muchas monedas que precisamente también están en rojo. Si hemos estado viendo que cada vez que la moneda, digamos que el Bitcoin tiene crecimientos, pues también vemos muchos verdes en la mayoría del mercado. Entonces,
En realidad hay mucho grado de dependencia del Bitcoin en estos momentos frente a la mayoría de las monedas, y eso tiene que ver precisamente por el grado de dominio de mercado pues, que tiene el Bitcoin en, frente a todo pues, el mercado cripto. Sin embargo, desde el lado optimista, pues la gráfica MACD, y también hay que ser honestos en eso, pues nos está mostrando precisamente como esta formación de un cruce dorado, que es como ese grado de consolidación que les estaba hablando que ha tenido en los últimos 3 días y pareciera que fuera como esa anticipación de un posible salto de la moneda, repito, si finalmente pues se forma entonces este cruce dorado. Y también el indicador de RSI que nos estaba mencionando Oscar, pues precisamente nos está mostrando como que todavía de precisamente darse entonces esta formación, pues hay mucho espacio de crecimiento, por lo menos digamos en los próximos días, tal cual como lo estuvimos viendo, por ejemplo, en julio, es decir, cuando estábamos prácticamente como en la misma forma o en la misma área y tuvimos pues este crecimiento, y también pues a mediados de agosto, donde también se dio como este mismo tipo de formación, y tratando de buscar precisamente como nuevo capital, que muchas personas han estado como tratando de indagar si que es como ese capital institucional que necesitamos, que podría llegar al mercado cripto como para dar precisamente como este despertar o esta recuperación. Pues precisamente estuve analizando el mercado de S&P 500 en el posible cambio de tendencia próximo con esta formación de este cruce de la muerte que vemos aquí precisamente con la gráfica MACD. Como saben, pues la mayoría, este índice de las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos está en estos momentos en sus niveles récords, y como pues toda burbuja, como precisamente pasó con el Bitcoin a principios de este año, pues toda burbuja por inercia pues termina precisamente bajando en algún momento. Por eso es que muchos han estado pronosticando que próximamente pues precisamente podría haber entonces una recuperación o perdón, una corrección de este mercado. Pero mi opinión es que si se mantiene entonces este índice en los 2800, pues el cual es como ese índice en el que se mantuvo en enero de este año, pues pienso que incluso pues podría llegar a los niveles de los 3000 más o menos a final de 2018, porque incluso pues por estar encima entonces de esta línea precisamente de EMA que vemos acá de los 50 periodos, pues todavía se ve como ese salto que podría tener. Pero si cae, pues obviamente como consecuencia de esa falta de demanda global en las economías emergentes que hemos estado registrando en las noticias de, por ejemplo, de Turquía o de Argentina o de Venezuela, pues espera entonces que este volumen de mercado que prácticamente ha triplicado desde el 2016, es decir, si ves acá estas barras de volumen, vemos cómo prácticamente se ha triplicado todo este influjo de capital, pues parte de este capital podría entonces trasladarse posiblemente a las criptomonedas, porque pues muchos de estos inversionistas pues están viendo, digamos, en las criptomonedas como esa búsqueda de nuevas tecnologías y de mecanismos de inversión. Y hago esta afirmación precisamente porque si vemos rápidamente el mercado de, por ejemplo, Inglaterra, es claro que estamos ante una corrección muy profunda de los mercados europeos, que incluso, pues, como lo he registrado en anteriores videos, se ha estado viendo muchísimo en la crisis que han tenido los bancos alemanes en general. Entonces, dada esta situación, pues es muy conocido que todos estos inversionistas o este capital europeo, pues precisamente está buscando nuevos mercados donde puedan obtener mejores niveles de retorno, y una tecnología como el blockchain, pues parecería que también podría ser obviamente algo que les está llamando mucho la atención en estos momentos. Y finalmente, el índice de Nasdaq, pues que tiene un comportamiento muy similar precisamente al de S&P 500, que está en esos niveles históricos, y con esta formación de un cruce, posiblemente de un cruce de la muerte, pues muchos inversionistas están saliendo a pronosticar posiblemente también una corrección. E incluso rápidamente, si analizamos ya para finalizar, pues lo que está pasando con el oro, que ha tenido también esta corrección en los commodities, también con el petróleo, pues que ha tenido también esta caída, y finalmente pues con la plata, pues estamos viendo cómo hay muchos mercados en los que posiblemente ante cualquier caída, pues precisamente podríamos tener entonces un traslado de esos capitales ahora al tema de las criptomonedas. Mi punto con todo este análisis es que el mercado cripto, y puntualmente yo diría que el del Bitcoin en estos momentos está como en una situación privilegiada, ya que pues en estos niveles de los $6,500 aproximadamente, pues resulta muy atractivo y pues obviamente óptimo para muchos inversionistas poder entrar para aprovechar lo que finalmente pues no pudieron aprovechar a finales del 2017 y a principios de este año, cuando la moneda pues estaba en los 12,000 o $19,000. Y es por eso pues que estamos viendo como que muchas noticias en estos momentos, y esto tiene que ver con el último video que hice sobre Wall Street,
en donde mucho capital bursátil pues está tratando de entrar de diferentes maneras a este mercado cripto, y por el otro lado pues tenemos entonces como estos mercados de commodities y de otras monedas de mercados emergentes que tienen estas crisis, lo cual pues es como básicamente como un escenario perfecto para hacer estas transiciones e inversiones ahora a las criptomonedas. ¿Qué tal ustedes ven ese concepto o ese análisis, o cómo ustedes están viendo ese tipo de movidas con el tema del Bitcoin? No, sin duda el punto que traes a la mesa tiene bastante lógica. Un mercado que está desangrándose y un mercado que ya se desangró, o por lo menos ya se desangró en la mayoría después de ese frenesí que hubo el año pasado. Sin duda alguna, y no creo que sea solo para el mercado europeo, yo creo que para cualquier persona que comience a estudiar Bitcoin y la tecnología subyacente de la contabilidad distribuida, cualquier persona lo va a ver como una inversión de lujo, por decirlo de alguna forma. ¿Okay? Obviando obviamente la volatilidad. La volatilidad es para las personas que tradean. El inversionista no está pendiente del movimiento que va a hacer Bitcoin en un año o dos años. Correcto. ¿Y Chus, qué piensas? Sí, completamente de acuerdo. Creo que de un momento a otro, además lo llevo también diciendo unas semanas, no sé si va a ser dentro de 2 semanas, dentro de 2 meses, o a lo mejor tenemos que esperar 2 años. Pero de un momento a otro vamos a tener un boom muy similar al que tuvimos en este diciembre pasado, y eso obviamente pues como todo, como el momento que empieza a subir, va a llegar dinero de todos los lados y todo el mundo nos vamos a querer montar. Sí quería comentar, a raíz de algo que ha dicho también Oscar al principio de su explicación, y justamente hablando de este posible salto, hemos tenido un tiempo en el que es muy fácil ser mentor en las criptomonedas. Yo estoy a favor de la gente que, o sea, de que la gente pague por el aprendizaje, porque hay cosas que no se pueden aprender por sí mismo, pero también creo que la gente debe ver y debe buscar quién debe ser su mentor. Entonces, creo que el problema de que se ha dado mucha menos importancia a Fibonacci, por ejemplo, o estas cosas, creo que es el desconocimiento de muchos de los supuestos mentores que hemos tenido durante los últimos años. Ok, no, perfecto, muy, muy válido tu comentario. Yo creo que todo, digamos, el éxito de estas inversiones parte de la educación. Si las personas arrancan invirtiendo como loco y luego pierden muchísimo dinero y vuelven a la educación, pues ya prácticamente es un tiempo y un dinero perdido. Más bien hay que, si tú todavía no has invertido y quieres comenzar a saber qué es esto de las criptomonedas, pues arranca por educarte. Hay muchas criptoclases, mucho trading, muchas lecciones, muchos cursos que deberías hacer antes de tomar cualquier tipo de decisión de inversión, para luego pues obviamente tener muchos dolores de cabeza. Y hablando precisamente de esos análisis técnicos de proyectos y de monedas, me gustaría pues saber ustedes dos en qué andan precisamente analizando en estos momentos. ¿Cuáles son como esos proyectos que les están llamando la atención, tal vez desde el análisis técnico o desde los fundamentales en estos momentos? En primera instancia, técnicamente hablando, yo en lo particular, salvo Ethereum, salvo algunas excepciones, pienso que la mayoría de los análisis técnicos están invalidados porque todo depende en estos momentos de Bitcoin. Si vamos a las fundamentales, evidentemente hay proyectos que me llaman mucho la atención. El caso de Neo, yo es historia, tengo Neo desde el año pasado, desde que era Anchor, y no tengo intenciones de venderla. Es un proyecto que lo veo con bastante consolidación a nivel institucional, de la mano incluso de varias instituciones gubernamentales en China. Si vamos al caso Ethereum, no soy particular, no soy amante de Ethereum, muchas personas del grupo lo saben, Dash, no soy amante de Dash. A nivel de precio, me encanta el trabajo que está haciendo Dash en cuanto a su comunidad, en cuanto a la labor que está haciendo en Venezuela, pero a nivel de precio no me gusta. Pero básicamente mi moneda favorita sería Neo. Stellar es una moneda que también le considero que tiene muchísimo, muchísimo por delante. OmiseGo, sí. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Esto es básicamente, son inversiones muy riesgosas. O sea, hay que dejarle esto bien claro a la comunidad. Estamos invirtiendo en criptos, en proyectos que tienen una capitalización de mercado muy, muy baja. Muy, muy baja, lo que significa que si quizás una persona
que tiene 100 mil, 200 mil dolaritos nada más invertidos en esa moneda sale, tu inversión muy probablemente se va a pulverizar con esa salida. ¿Okay? Entonces, hay que, antes de invertir en proyectos pequeños, yo creo que lo primero que se debe hacer es entender Bitcoin y entender cómo funciona el mercado regular. Ya después que usted entienda cómo funciona un mercado regular, usted yo creo que puede tener lo básico para comenzar en esto. Sí, Oscar, eso que has mencionado ahorita es clave porque algo que deben entender muy bien nuestros inversionistas, nuestra comunidad, es que la falta de liquidez, no solamente del Bitcoin, sino la mayoría de las criptomonedas, hace precisamente que genere esta fluctuación o esta volatilidad que todo el mundo habla, porque finalmente, como hay muy poco mercado, cualquier ballena o cualquier inversionista grande pone una gran cantidad de dinero, ¡prum!, de una vez hay un salto de la moneda o esa misma ballena agarra todo su capital, vende y hay entonces este tipo de correcciones tan profundas. No es que haya pasado algo con la plataforma, que hubo malas noticias. No, sencillamente por la falta de liquidez, por la falta de capital, pues genera entonces ese tipo de movidas. Eso es todo. Ahorita incluso hay, y me llama bastante la atención, voy a hacer este último comentario. El mercado ahorita, un mercado bajista es delicado. Cualquier cosita que ocurre es una excusa para hacer un drop del precio, ¿ok? Y ahorita tenemos personas que ya han desarrollado incluso bot que nos avisan a nosotros cada vez que X billetera que tiene 2 años sin moverse hace una transacción de más de 10 mil dólares. Entonces, ya ahorita las personas están al tanto de todo eso y es una señal para vender. Era como el año pasado, cualquier cosa era una señal para comprar. Ahorita cualquiera es una excusa para, ah, no, vamos a vender. ¿Ok? Y eso contribuye, eso es parte del mercado bajista. Eso es parte de un mercado bajista. Correcto. ¿Qué piensas, Chus? Sí, completamente de acuerdo. Es que creo que todo esto viene justamente por lo que hablábamos, por el desconocimiento, por la falta de educación y de formación en criptomonedas y sobre todo en el análisis. Creo que la gente se fía demasiado de la gente que le ha podido decir algo bueno o no tan bueno en un momento dado. Los aciertos pasados no tienen que ver con los aciertos futuros, eso es lo primero. Y lo siguiente es que es eso. O sea, yo creo que afortunadamente cada vez estamos más cerca de tener un mercado más estable, más técnico y más normalizado. Entonces, toda esa gente que lo está haciendo de esta forma, que quiere subirse a cualquier tren y gana enseguida, duplica su inversión o la triplica, pero al mes siguiente la pierde. Toda esta gente creo que una de dos, o empieza a formarse tanto de forma gratuita como pagando la inversión, no hay ninguna vergüenza, yo he pagado por conocimientos. El de esa gente obviamente tiene que hacerlo y hay mucha información y hay mucho que aprender. Y yo creo que las criptomonedas, muchísima gente, no voy a dar un porcentaje, pero sí es cierto que muchísima gente ha entrado porque es un dinero fácil, rápido y ya. Y eso obviamente pues nunca es así. El dinero rápido, igual que viene, se va. Entonces, ¿Y creo qué? que hace falta. Exactamente. Y bueno, pero ¿y qué proyectos tú has estado así como analizando que te están llamando la atención últimamente de todo lo que hay, pues de las miles de Pues criptomonedas que hay? Coincido con Neo, por ejemplo. Lo llevo siguiendo varios meses para ver hasta dónde puede caer, porque creo que va a ser una de las que más fuerte va a rebotar cuando Bitcoin lo permita. O sea que tú crees que Neo puede ser como el killer que llaman de Ethereum. No sabría decirte, no llegaría tanto quizá, pero sí creo que lo que es a la hora de volver. Cuando vuelva a haber una primavera de las altcoins, creo que va a ser de las que más porcentaje va a conseguir y de la forma más rápida. Eso no quiere decir que vaya a subir Neo y vaya a bajar Ethereum. O sea, probablemente suban las dos. Pero creo que Neo va a subir más que todas estas. No sé si realmente finalmente Neo va a acabar con Ethereum, como pues muchos afirman, pero algo que realmente me parece muy interesante, y la verdad les agradezco a los dos de estar hablando de este proyecto, porque algo que yo veo muy interesante en Neo es decir, estos proyectos que se están formando alrededor de este ecosistema. Entonces estamos hablando de Ontology, de Trinity, bueno, de una cantidad de dApps, de plataformas descentralizadas que finalmente pues van a alimentar, sí, van a dar vida a todo lo que suceda con Neo
en los próximos años. Entonces, por ejemplo, ese tema de Ontology me parece realmente muy interesante y hay que analizarlo desde sus fundamentales porque pues tiene una proyección enorme, yo diría, en los próximos 5 años. Entonces, es muy interesante eso que está pasando con Neo en estos momentos. Sí, yo tengo un video en el canal sobre Ontology. Lo que pasa es que en ese momento, analizando las fundamentales, estaba como en $5. Y es lo que te estaba diciendo del concepto que podemos tener del valor, de que está barato, yo sentía que estaba barato en ese momento y compré. ¿Okay? Pero eso no quiere decir que ahorita no esté más barato. Claro. Y es parte, como está diciendo, el eslogan de Neo ahorita es The Smart Economy. Ellos quieren crear ese ecosistema de economía inteligente. Sí. En el cual hay exchange descentralizado, productos para trabajar, como lo comenté, directamente con las instituciones gubernamentales. Es algo muy, muy, muy positivo. Sí, la verdad es de los fundamentales, lo que Neo está haciendo es una de las, digamos, plataformas para resaltar en estos momentos, si estamos hablando precisamente de desarrollo de aplicaciones y lo que están haciendo más allá de si la moneda vale tanto o etcétera, ¿no? Porque eso también a veces nos quedamos deteniendo en cuánto está costando, cuánto subió, pero finalmente, ¿qué es el trabajo que se está haciendo ahí y si realmente eso puede tener una buena proyección en el largo plazo? Entonces, no sé si queda algo más pendiente por ahí, pero bueno, la verdad es que quisiera aprovechar para agradecerle a los dos, pues, esta participación y haber aceptado, pues, esta invitación de Invemanía a este tercer Crypto Chat. La verdad es que hace rato quería hablar con ustedes sobre todo en estos temas de análisis técnico, pero también teniendo en cuenta como ese tinte de los fundamentales que muchas veces no tenemos en cuenta al momento de nuestros análisis. La verdad es que les agradezco muchísimo y bueno, espero que esta no sea la última vez que nos podamos encontrar. Gracias a ti, Dever, gracias a la comunidad de Invemanía. Nada, muchas gracias a ti, Dever, y un placer estar con los dos hoy, esta noche. Bueno, entonces muchísimas gracias y bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado hasta este punto aguantándonos en este video. Y bueno, entonces nos vemos muy pronto en el próximo Crypto Chat. Hasta luego. Chao.